No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser el vuelo. Sí. La mayor parte de las familias se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia, donde predomina la siembra de granos básicos, cereales, hortalizas, crianza doméstica de aves, ganado y cerdos, lo cual es un trabajo informal que no les permite contar con las prestaciones sociales básicas que necesitan para que la familia tenga un buen desarrollo. Estas familias están organizadas en grupos solidarios, comités, mujeres, jóvenes, deporte, religiosos, ambientales, etc. Asociaciones cooperativas y, como principal, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, ADESCO, formadas en una cantidad que varía de 18 a 200 familias por ADESCO. El proyecto se hace realidad con el apoyo de la organización no gubernamental PETCHADES y el financiamiento de obra social Caja Madrid. Así se inicia el proyecto el 8 de julio de 2009 y finaliza el 7 de enero de 2011. Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto son identificación y selección de beneficiarios y beneficiarias. Se seleccionó un total de 47 productoras y 9 productores bajo los siguientes parámetros: ser parte de las asociaciones de mujeres de los municipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico, pequeños, pequeñas propietarias de tierras, residentes en las comunidades beneficiarias, dispuestos a mejorar el manejo de sus animales, disponibilidad e interés de especializarse y capacitarse, alto nivel de responsabilidad. Desarrollo de 44 jornadas de capacitación teórico-práctico. Las jornadas fueron desarrolladas por especialistas provenientes de El Salvador y de Carnicería La Peña, la cual es una empresa con más de 100 años de trabajo en el Guadasuar, Valencia, España. Los participantes fueron 7 técnicos y 7 técnicas de cordes, 9 productores y 47 productoras de las comunidades beneficiarias. Algunos de los temas desarrollados fueron elaboración de embutidos, crudos, nacionales y españoles, como escaldados y cocidos, salchichas, longanizas, chorizos, mallorquinas, longanizas rojas, tortas de mantilla, morcillas de carne, morcillas de cebolla, hamburguesa de cerdo con verduras. Además de temas como buenas prácticas de manufactura, gestión empresarial, manejo de cerdos, conejos y bovinos, sacrificado de animales. Las jornadas se clausuraron con un acto de graduación, en la cual se entregó un diploma a cada una de las participantes, como constancia de haber completado el proceso de formación. Visita
instalaciones productivas. Se desarrolló dos visitas. La primera, a una finca de producción agropecuaria, con el fin de poder presenciar demostraciones de sacrificado de cerdos y conejos para la obtención de canales de carne para la venta en el mercado local. La segunda, se llevó a cabo a un rastro, matadero municipal y una pequeña planta donde se procesa carne para la elaboración de salchicha roja, mortadela y chorizos. Construcción de planta para el procesamiento de embutidos artesanales. Se construyó una planta que cumple con las normas de construcción de infraestructuras para el procesamiento de alimentos. Equipamiento de mini planta de embutidos. Esta se ha equipado con utensilios y máquinas construidas en acero inoxidable, como lo demanda la norma de equipos de plantas para la elaboración de alimentos. Desarrollo de prácticas de procesamiento. Se desarrolló 26 días de prácticas en las que las personas beneficiarias pudieron practicar con sacrificado de cerdos y conejos, separación de carne, hueso y tocino, elaboración de embutidos nacionales a base de carne de cerdo como fritada, moronga o morcilla, chicharrones, chorizo fresco especial, chorizo argentino, longaniza, chicharra fresca, chicharra seca, hueso de cerdo para sopas. Elaboración de embutidos españoles como salchichas, longanizas, chorizos, mallorquinas, longanizas rojas, tortas de mantilla, morcillas de carne, morcillas de cebolla, hamburguesa de cerdo con verduras. Implementación de 6 granjas. Se implementó 6 granjas para la producción de cerdos, conejos y bovinos. La selección de beneficiarios y beneficiarias tomó en cuenta aspectos como disponibilidad de trabajar en forma organizada, capacidad para trabajar en forma escalonada, los productores procesan las especies en producción, disponibilidad de comercializar el producto procesado, disponibilidad de interés de seguir capacitándose y especializarse en el procesamiento de carne, productores, productoras agropecuarios, residentes en las comunidades beneficiarias. El impacto del proyecto se dio en económico, ya que este permitió aumentar los ingresos de varias familias que fueron empleadas para la construcción de la planta procesadora de carne y embutidos, además de la dinamización de la economía local a través del consumo de materiales, alimentos y contratación de servicios de microempresas radicadas en la zona de influencia del proyecto. Productivo. A través de la diversificación productiva agropecuaria que se logró mediante la implementación de las granjas, que son una forma diferente de producir y que las familias beneficiarias en la práctica experimentaron que estas son fáciles de implementar y desarrollar. Social, principalmente con la participación de mujeres en el desarrollo de unidades productivas, las cuales son propiedad de ellas y fueron quienes dentro de su familia decidieron sobre el funcionamiento de estas. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para hacer el vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Recojo el miedo a la deriva
de los poros congelados. Luego con buena voluntad y mucha mielada.